Buenos días, los saluda Lorenzo Morales de la Dirección de Cultura Física. Hoy vamos a realizar una sesión de fuerza-resistencia. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios no muy difíciles, pero sí vamos a hacer un poquito más de repeticiones. Les recuerdo que es muy importante el calentamiento. Y la parte principal, vamos a utilizar una silla, la que tengan ustedes ahí a la mano, y una liga, ¿sí? Hay unas ligas muy suavecitas, otras más duras. Cada quien escoge su liga. En esta ocasión les pediría que fuera una liga ligera, que no estuviera tan fuerte la liga, tan tensa. Entonces, es lo que vamos a utilizar, y un tapete y su espacio que esté limpio de cosas, de muebles, un pequeño espacio donde podamos realizar el calentamiento. Les voy a ir explicando cada ejercicio. ¿Por qué? Porque vamos a tener que descansar un poquito en la parte principal de cada ejercicio, porque vamos a hacer bastantes repeticiones. Entonces, vamos a iniciar estirándonos ahí en nuestro lugar. Estírense suave. Suelten su aire al estirarse. Estiramos hacia un lado, suavecito. Acuérdense que el calentamiento, vamos aumentando un poquito la intensidad en los ejercicios del calentamiento. Tiene que subir nuestra temperatura, aumentar nuestra respiración, que esté nuestro cuerpo adaptado ya para la parte principal, calentar nuestras articulaciones. Del otro lado, flexión lateral. Del otro lado, suave, nos estamos estirando. Al frente, muy bien, hacemos al frente. Y hacia atrás la cabeza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, flexión lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos laterales, abro y cierro dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pequeños círculos, así brazos extendidos. Calentamos la articulación de nuestros hombros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos brazos flexionados. Dos extendidos a la altura de los hombros, los brazos flexionados. 7, 8, 9, 10. Brazos flexionados, círculos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brazos extendidos arriba y abajo. Vamos a calentar todo nuestro cuerpo porque vamos a trabajar brazos, el tronco, que sería el abdomen y la espalda, y las piernas. Dos muellas en torsión a cada lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos muellas en flexión lateral. Abro un poquito más mi compás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos muellas al frente, espalda recta. Y dos muellas hacia atrás, estirando el abdomen cuando voy hacia atrás. 7, 8. 9, 10, cierro un poquito el compás, círculo cadera, 1, 2, 3, 4, 5, lado contrario, 6, 7, 8, 9, 10, abro un poquito el compás, dos muellados a cada pierna, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cierro mi compás, alterno, pierna, flexión, extensión, piernas alternadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexión, extensión, rodillas juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alterno talones y puntas. Elevo talones y puntas. 5, 6, 7,
8, 9, 10. Muy bien, ahí en nuestro lugar, círculo, tobillo, calentamos tobillos. 4, 5, 7, 8, 9, cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ya calentamos nuestras articulaciones, vamos a hacer un poquito de yogi en su lugar. Muy suave. Respiro, suelto el aire. Respiro profundo, suelto el aire. Si tenemos el espacio, trotamos un poquito ahí en el espacio que tengamos. Estamos calentando, acuérdense. Ya tiene que ir aumentando el ritmo de la respiración. Ya se siente un poquito más de calor en el cuerpo. Signos de calentamiento. Pero no me debo de agitar demasiado. Brazo alternado. Trote. Desplazamiento lateral. Ahora con brazos. Saludo a Itzia, a Diana, dos alumnas de posgrado que están conectadas con nosotros. Trotecito. Si no tengo el espacio, troto en el lugar. Uno, dos, elevo pierna. Cambio. Talón atrás, uno, dos, tres. Punta al frente, alternando pierna. Un poquito más rápido. Y lento regreso. Puedo hacerlo un poquito más rápido en mi lugar y más lento. Muy bien, ahí en nuestro lugar, tomamos aire, suelto el aire. Vamos a estirar ahora un poquito más. Pierna de atrás está flexionada, adelante está extendida, jalamos punta hacia arriba. Bajamos el tronco al frente. Cambio. Su pierna de adelante, su talón apoyado y bien extendida la pierna para estirar la cadera. Cambio, abierto lateral. Que no haya molestia en rodillas, que no haya molestia en ninguna parte de su cuerpo. Estiramos. Tomen y suelten su aire. Flexiono al frente, así abierto el compás. Cierro mi compás. Entrelazo manos atrás. Y estiro los brazos. Cada quien su flex. Alguien los podrá elevar mucho o alguien simplemente los estira atrás. Cada quien a su capacidad de flex o de elasticidad. Cambio, aquí jalo al frente. Saludos a Mine, a Siwit, a Hugo,
Charlie, échale muchas ganas. Te saludo desde Ciudad Universitaria, nuestra casa. Cambio al otro lado. Flexionamos al frente, pies juntos. Estírense lo más que puedan. Suelten su aire a la hora de estirarse. Estiro arriba. Hacia un lado. Hacia el otro lado. Torsión, abro el compás. Hacia el otro lado. Aquí sus manos, porque vamos también a hacer apoyo de manos. Entonces hay que calentar muy bien las articulaciones de la muñeca, los dedos, las manos. Jalo hacia arriba y hacia atrás los brazos. Todos los que están conectados ahorita con nosotros reciban un saludo muy afectuoso de mi parte. Muy bien, entonces vamos a utilizar, ya les decía yo, una silla, el tapete y una liga. Vamos a iniciar con la silla. Voy a estar moviendo los implementos que estoy utilizando. Revisen su silla, que esté firme, que no tenga ninguna cosa que vayan a ustedes a sufrir un accidente. Su liga también revísenla, que no esté rota, que estén bien sujetas los ganchitos estos que tenemos para las agarraderas. Entonces, que estén en buenas condiciones. Primer ejercicio. Acuérdense que estamos trabajando fuerza-resistencia, entonces vamos a trabajar la fuerza-resistencia ahorita de las piernas. Sentados así en la orillita de su silla. Vamos a colocar bien los pies, lo ancho más o menos de nuestros hombros. Nos vamos a poner de pie y nos vamos a sentar. Entonces, casi en el momento que ya no podamos subir y sentarnos y pararnos, ahí le paramos. ¿Listos? Máximo voy a hacer 30 repeticiones. Si ustedes a las 20 repeticiones sienten que ya no pueden pararse o sentarse, ahí le dejan. ¿Listos? Arriba. Uno. Dos. Tres, tomo el aire cuando me siento y suelto el aire cuando subo. Seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, ya se va sintiendo el trabajo en las piernas. Cinco, seis, siete, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los más fuertes, 10 más, ánimo, 1, 2, 3, 4, no me dejo caer a la silla, bajo también despacio. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, saludos a Pedro, Alicia Cervantes, como siempre con nosotros, Alonso Alonso, Luli, saludos, seguimos ahí en esa posición. Bajo y estiro brazos. Mirna, gracias por estar con nosotros. Freddy, Abel, la profesora Luz María Caro, Eli, saludos. Mina Flores, saludos a todos. Yadis, toco y suelto. Bajo al frente, suelto el aire. Ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, uno, dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, últimos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Entonces ya sienten el trabajo en sus piernas, vamos a hacer a un ladito la silla. Vamos a trabajar un poquito los brazos ahora, nos vamos a colocar en posición de banquito, voy a llevar la cadera atrás y me voy a ir al frente. Los más fuertes pueden no apoyar el pecho o el cuerpo al frente y regresar atrás. Si no estoy tan fuerte, me apoyo y regreso atrás. ¿Listos? Les cuento, vámonos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, bajen todo el cuerpo al frente, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, últimos 10. En el momento que se me dificulte realizar bien el ejercicio, ahí déjenle. Ya trabajaron su fuerza, resistencia. 4, 5, 6, tomen y suelten su aire. 7, 8, 9 y 10. Muy bien, arriba. Vamos a estirarnos un poquito ahí. Dos muellos al frente, dos muellos arriba. Abajo, 1, 2, 3, 1, 1. 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, muy bien, nos vamos al tronco, a las abdominales. Estamos alternando grupos musculares, sesiones en las que trabajamos pura resistencia de piernas, pero es cuando ya estamos muy bien adaptados, a la mitad o casi al final del programa de acondicionamiento físico, ya hacemos circuitos localizados, ya sea de abdomen, brazos, pierna. Voy a tocar con las manos las rodillas, los dedos pueden tocar, arriba, 3, 4, 5, 6, 7, suelto el aire cuando voy arriba, regresa la espalda, tomo el aire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vámonos arriba. Abierto su compás, ahí como estamos. Toco al frente y hago torsión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, regreso al trabajo con la silla. Vamos a colocar la silla. Vamos de nuevo a estar sentados. Pero ahora quiero pierna derecha al frente, izquierda atrás.
Así me voy a poner de pie y me voy a volver a sentar. Acuérdense, al regresar a la silla no me dejo caer. También bajo despacio. Arriba, voy a elevar ahora los brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cinco más, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, hago cambio, posición de piernas. Está trabajando más la pierna que está apoyada cerca a la silla. ¿Listos? Arriba. Uno. Dos. Tres. Suelto el aire arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. 4 y 5, muy bien, abro un poquito mi compás, voy a bajar al frente y hago torsión, como si quisiera tocar el respaldo de la silla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta rutina la podemos hacer todos, todo mundo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Hacemos a un ladito nuestra silla. Acuérdense de tener su agua, su toallita para limpiar el sudor. Y ahora vamos a hacer uso de la liga. Acuérdense, revisen que no, que esté muy bien la liga, no se vaya a romper. Entonces vamos a colocar que la liga esté tensa, que no esté guanga. Ya la tengo tensa un poquito y voy a flexionar brazos. Trato de no separar los codos o los brazos del costado del cuerpo. Solo voy a flexionar el antebrazo sobre el brazo. Uno. Dos, suelto el aire cuando flexiono. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez más, ánimo. Uno, dos, tres, cuatro. Estamos contra la resistencia de la liga. 7, 8, 9. Aguantamos 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Perfecto, muy buen trabajo. Vámonos al tapetito. Nos colocamos acostados, flexionando las piernas, abierto el compás, lo ancho de sus hombros. Brazos, voy a tocar de nuevo las rodillas, pero voy a subir un poquito más. Quien no pueda subir, vuelve a tocar con sus dedos. Pero ahora toco con la palma, brazos estirados. Dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, suelto el aire arriba, tomo cuando regresa la espalda, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, estiramos el abdomen, subiendo la cadera, empujen. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Arriba. Regresamos a nuestra silla. Tercer ejercicio en la silla. Las piernas, ahora habíamos hecho abierto, una pierna al frente, la otra al frente, y ahora las quiero juntas, ¿sí? Vamos a levantarnos igual y sentarnos. Luz María Rodríguez, saludos, José Luis, Susi, aún no alcanzo a ver, Héctor y Norma, gracias por estar con nosotros. Entonces ahora me voy a levantar así con los pies juntos y bajo despacio. ¿Listos? Último trabajo de piernas. Arriba. Uno. Si no pudiera, me apoyo aquí con mis manos en la silla, vean. Un poquito las manos. Pero si estoy más fuerte, ya no apoyo manos. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6, 7, también estoy ayudándome con los brazos como si fuera a dar un pequeño salto, 2, 3, 4, ya deben estar sudando como yo, 7, 8, 9 y 10, muy bien. Tomen un poquito de agua, sacudan un poquito sus piernas. Ya se debe sentir el trabajo. Tomamos un poquito de agua. Regreso con mi liga. Vamos a colocar esta posición. Un poquito más corta la liga de un lado, la parte interna, y la otra voy a ir por atrás. Entonces voy a extender el brazo hacia arriba. Bien pisada la liga, no se vaya a soltar. Un ligazo duele mucho. Estiro y flexiono. Arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, se va sintiendo el trabajo. Cambias al otro lado. Acuérdense, la liga está tensa, ¿sí? No dejo que esté aguada. Arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, extiende el brazo hacia arriba, hacia el techo, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, muy bien, hacemos 20, perfecto, dejamos nuestra liguita, vean lo que vamos a hacer ahora, un poquito de equilibrio, fuerza, extiendo ahí mis brazos, manos aquí en los hombros y ahí me quedo. Fuerza en el abdomen, se está sintiendo trabajo en el muslo, en los muslos y en el abdomen y en la espalda recta. Vámonos, ahí nos quedamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Si han visto al Chuck Moll, aquí nada más nos giramos, vean, y ya quedé como Chuck Moll. 6, 7, 8, 9 y 10 más, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Siguiente ejercicio de piernas. Vamos a colocar la silla hacia un ladito. Podemos utilizar la silla o podemos no utilizarla. Si tenemos buena flexibilidad,
Vean, yo voy a hacer esto. Estiro completamente las piernas y las flexiono. Si alguien no tiene, entonces nos utilizamos la silla y también volvemos, bajamos completamente la cadera y estiramos, ¿vale? Entonces cada quien elige, coloco las manos en la silla o coloco las manos en el piso, pero sin quitarlas del piso. ¿Listos? Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Estiro las piernas y estoy soltando el aire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Últimas 10, ánimo, ya está bien calentito los músculos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sacudimos las piernas. Ahí suavecito. Vamos a utilizar nuestra silla, aquí como la tenemos, y vamos a estirar atrás. Cuando ya se acumula la tensión muscular, debemos estirar. Cambio al otro lado. Tomemos y soltamos el aire. Muy bien, nos vamos a otro ejercicio con la liga. Si nuestra liga no es muy fuerte, no está muy tensa, hacemos dos. Si está muy tensa, la cortamos de un lado y trabajamos primero un brazo. ¿Vale? Entonces estamos trabajando ahora los hombros. Derechitos, bien pisada la liga. Suben y bajan los brazos extendidos. Arriba. 1, 2, 3, suelto el aire arriba, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, ánimo, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Se sintió ahí el trabajo? Muy bien. Continuamos. Siguiente ejercicio. Igual con la silla. Puedo apoyarme en la silla. Abierto el compás, vean, de mis pies. Manos apoyadas. Puedo estar aquí con la silla. Estiro y flexiono. ¿Sí? Podemos utilizar la silla o el piso. Yo tengo un poquito más de flex. Sin ocupar la silla. O algo, un banquito, también puedes utilizar. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy buen trabajo. Tenemos la pared, tenemos un lugar donde apoyarnos. Estiro. Ahí se cansó más la pompa. Estire la pompa.
Tomen y suelten su aire. Este trabajo les recomiendo una vez a la semana. Si ya tengo más, mejor condición, dos veces a la semana. Porque estamos trabajando todo nuestro cuerpo. Incluso cuando si trabajáramos solamente el tren inferior, piernas, les recomiendo igual una sola vez o dos veces a la semana, dejando dos o tres días de descanso, haciendo otras cosas, ¿verdad? Con mis demás compañeros. Muy bien, nos vamos al piso. Vamos a hacer brazos y piernas y me voy a quedar 5 segundos arriba. 10 tiempos, 5 segundos, 3 veces. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, subo y bajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me quedo. Resistente, ahí resistencia. 3, 4, últimos 10 y últimos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Apoyo mis manos atrás, la cadera atrás a los talones y me estiro. Tomen y suelten su aire. Ya casi terminamos. Arco la espalda hacia arriba. Aprovecho para saludar a Patty, a Male, que nos está sintonizando, está en nuestro programa. A Mari, Mari Carmen Rojas, a Carmen, a todos los alumnos y a todas las personas. Saludos. No se olviden de estar al pendiente de todas las demás actividades. Muy bien, últimos 4 ejercicios. Abierto el compás. Piernas ligeramente un poquito más abierto que lo ancho de los hombros. Cada quien la flexibilidad de sus piernas, lo más abajo que lleguen y hasta arriba. Vámonos. 1, 2, 3, 4. Miguel Ángel Ramírez, compañero de la dirección. Muchos saludos a Chagis. Saludos. Lo más abajo. Y hasta arriba, si se me dificulta ya bajar y subir, ahí le dejan, no sé. Si no, mañana no van a poder caminar o al rato en la tarde. 6, 7, 8, 9, últimos 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, sacudan un poquito sus piernas. Volvemos a estirar. Que se estire el muslo. Estiro atrás. Cambio al otro lado. Estiro la cadera. Cambio al otro lado. Muy bien, vamos a hacer un último ejercicio con la liga. Regresamos a los bíceps, pero hace un momento lo hicimos aquí al frente. Ahora voy a abrir
y sube la liga, estiro la liga hacia arriba. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, seguimos con la liga. La piso con un solo pie. Aquí, elevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Estiramos brazos. Estiro atrás. Estiren los hombros. Estiro arriba. Síganos en todas las actividades del día. Son muy interesantes. Todo lo que dan teórico ayuda a todo lo práctico que estamos realizando. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo lo realizamos? Entonces sigan todas las actividades. Hay médicos del deporte que nos manejan muy bien toda la teoría de nuestra función de nuestro organismo en la actividad física y en el deporte. Muy bien. Vámonos al relax. Ahí nos sentamos en el tapete. Muy bien. Vamos a hacer dos pequeños muñecos y me estiro arriba uno. Uno, dos, uno. Uno, dos, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cinco. Muy bien, abro mi compás. Y vamos a tocar mano contraria, pie contrario. Vámonos. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, me voy hacia el frente. Manos estiradas al frente, espalda recta. No meto la barba al pecho, la cabeza en línea con la espalda. Y trato de bajar, como si quisiera primero bajar el abdomen antes que el pecho, o la cabeza, o la frente. Manténganse derechitos. Si hasta aquí llegué derechito, ahí me quedo. Si puedo bajar más, me quedo. Si puedo abrir más, también. Cada quien a su nivel de flexibilidad. Muy bien, cruzo pierna. Voy a jalar con brazo contrario. Estiro la pompa que trabajamos en todas las... Ya. Cambio al otro lado. Acuérdense, mantener un buen tono muscular nos ayuda mucho a realizar nuestras actividades cotidianas de una manera óptima, descansada. No nos cansamos tanto al hacer nuestras actividades cotidianas. Mejora nuestro metabolismo el tener masa muscular. Cuando no tenemos masa muscular, ya hasta lo que comemos no lo podemos digerir porque no tenemos quien lo gaste. Entonces el músculo es el que nos mueve. Cambio el otro lado. Muy bien, cambio. Voy a colocar pierna arriba de la rodilla de la otra. Y la pierna que está apoyada en el piso va a empujar la que quedó flexionada arriba. Entonces tiramos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hacemos cambio,
Porción de piernas. El tenis que queda arriba. Empujo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las dos piernas las voy a abrazar hacia el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Las dos piernas se van a ir hacia un lado y el otro brazo, lado contrario hacia donde se ponen las piernas, se queda pegado al piso. 3, 4, 5. Suelto el aire para poder estirar ahí la cintura, la cadera. Cambio al otro lado. Bajan las piernas y las jalo un poquito con el brazo del lado que se fueron las piernas. 9, 10. Muy bien. Abrimos un poquito el compás de rodillas y jalo de mis rodillas por el costado de mi cuerpo. Abierto el compás de las piernas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas, sacudimos. Arriba. Muy bien, nos sentamos. Piernas cruzadas. Vamos a jalar el brazo aquí al frente. Que se estire su espalda y su hombro, que trabajamos ahora con las ligas. Inviten a todos sus conocidos a que nos sigan, hagan ejercicio. Hoy por este medio la UNAM llega a todo mundo, a todos, de una forma gratuita. Entonces aprovechen. Me da mucho gusto el poder compartir lo que sé para ustedes, para que su cuidado personal, su cuidado físico. No nos descuidemos ahorita, sigamos todas las reglas de sanitización, las reglas de higiene. Colocamos en esta posición, manos apoyadas al frente. La cadera está arriba y ahora sí, como si me estuvieran empujando de la espalda, el pecho trato de llevarlo al piso. Muy bien, apoyamos, apoyo pies atrás, punta, me levanto, manos. Ya estamos por terminar. Ya bajó nuestro ritmo de respiración, también el latido, la frecuencia cardíaca ya disminuyó. Regresamos casi como estábamos antes. Estiro, arriba un brazo y el otro atrás. Estírense hacia arriba como si quisieran tocar el techo de su casa. Flexiono, me quedo. Flexiono ligeramente rodillas antes de ponerme de pie de nuevo, erguido, y así con rodillas ligeramente flexionadas, me levanto, la vista en las manos arriba, me estiro. Muy bien, tomo aire. Les recuerdo que todos los videos se quedan ya en la red, pueden consultarlos y realizarlos en el momento que ustedes quieran. Si alguien tiene ya muy buena condición, esta rutina que hice la pueden realizar una segunda vez. Entonces, cada quien, según su condición física, puede realizar más intenso, más volumen. Ahorita estamos trabajando un poquito más de volumen, más que la intensidad. He visto que algunos de mis otros compañeros manejan intensidad, entonces nos complementamos. Realicen todas las actividades y me siento muy a gusto de estar con ustedes compartiendo lo que sé. Gracias a todos.